¿A qué máis lle gusta a Diego? Cale. Plátano. Sí? Plátano. Moi ben, plátano. Xa sabedes moitas entón, non? Como merendades aquí na clase. E la pera. Moi ben, plátano e pera, di Diego. Paula, outra que che guste. La naranja, que sabemos, ¿sí?, o signo tamén, como o signo. Como pelándoa. Así. Naranxa. Uvas, pois para dicir uvas, uvas. Todos, todos, uvas. Como mes de setembro, non? Igual, igualito, igualito. Igual que setembro, uvas. Pa, Uxía, outra. Que truxeches hoxe de merenda, Uxía? Que era? Que froita truxeches? Ai, truxeches froita. Manzana. Ah, pois manzá, sí, vale. Manzá. Tamén pode ser así, manzá. Como se lle pegamos un mordisco. Pero bueno, aquí no cole, todo mundo di mazá. Vale, mazá. Outra, veña. Álvaro, que traio eu de merenda? Que truxen onte de merenda? Mandarina. Y, vale, mandarina. Así, hai moitas que son moi parecidas. Mandaría poñemos así, esta man e con outra man, coa que escribimos. Coña. Así, como una igual. Vale. Pero pelada. Sí. Mandarina, Sandra, outra. Unha que che guste moito. Unha que plantamos na horta, que comestes coa profe María. Fresas. Ai, que ricas, fresas. No. Así. Esa, se estuviera aquí Braise, a preferida de Braise, a que máis lle gusta. Fresas. Mais, Roy, outra que che gusta a ti. Chocolate. Eso non é unha fruta, Roy. A ver, gustanche as cereixas? Sí, cereixas. Sabedes por qué, verdad? Vos dades conta que as cereixas normalmente veñen de dúas en dúas? Así como nun ramillete de dúas. Cereixas. Que non pode comer xurxo. Kiwi, poñamos tamén así a man, pero ahora facemos así. Polas pepitas que ten por aquí. Vos dades conta que se partimos pola metade o kiwi se ve por aquí verde, ten no centro blanco e logo ten pepitas por aquí, si sí ou non? Pois así é o kiwi, vale? Melocotón, igual, mesma posición, porque son suaves. Os melocotóns cando tocamos teñen a pel suave, teñen pelitos, si sí ou non? Melocotón. Vale, nos queda por exemplo a ameixa, a ciruela, que así? Tonao. Nos queda unha que se come no magosto. Como se chamaba? Castaña, que xa o vimos. Castaña. Que máis nos queda? Peladillo. Esos van todos con melocotón. Ah, vale. Esos van todos así. E sandía e melón? Sandía. Sandía. Como se comera así. Sandía. Sabes cal é a sandía? Sí. Seguro? Unha que é moi grande e que de cor vermella por dentro e que comemos así. Sí? Porque yo ya comí mucho. Vale, y melón, ¿sabe de escalé? Un que tenga una forma así, como de balón de rugby. Sí. Melón. Sandía y melón. Y no sé si nos queda algún así. Limón. Como si exprimísemos, ¿sabes? Es que el limón se llevó a veces o peixe y así. Limón. Figo. Mora. ¿Sabe de escalé? Son las moras. Sí. ¿Sí? Mora. É igual, a mesma posición, pero facemos as boliñas que teñen as moras, sí? Mora, e entonces sí que xa está. Ah, e outra, sí, nos olvidamos de outra. Piña. Ah. Piña. Sabe descale a piña, verdad? Piña. Gusta vos a piña? Comida. Cal era ese? Limón. Moi ben, limón. Facédelo todos. Limón. Vale. Para aí. Non te lo xa. Manzán. Manzán. Mazán, moi ben, mazán. A ver quen ten mazán. Vos tamén. Moi ben. Pera, moi ben, Diego, pera. Que a que lle gusta, Diego? Naranja. Naranja. Aba. Aquí. Peña. Piña. Quen a ten? Facé de piña. A ver, onde? Botando para arriba, mira, esta man así. E... pa. Moi ben, piña. Que? Cereixa. No? Todos os nenos se confunden. O nome das ciruelas é cereixas. Que? Que acabo de dicir. Que? Ciruelas. Ameixa en galego. Ciruelas. E como se chama? Mo?
Moras, facémolo, veña, mora. Mora, muy bien. Castañas. Castañas. Acabades, ¿no? Sí. Y ahora cameles con... Fresa. Fresa. Facé de fresa. Fresa, muy bien. Queixo. Queixo. Y también hay xamón. Xamón. A mí también me gusta. Xamón o xamón, también podemos decirlo así, como si cortáramos. Xamón. Y además de que podemos hacer un bocata, a ver. Xamón. ¿De xamón de queixo? De nocilla. De nocilla. Nocilla es como mantequilla, así como untando. Esto es mantequilla. Si queremos decir nocilla, diríamos así de chocolate, que es lo que le gusta a Roy. ¿Vale? ¿Sí? ¿De qué más podemos hacer un bocata? ¿De chourizo, sí o no? De chourizo. Chourizo. Y pan. Chourizo. Y de pechuga. Pechuga es pechuga. ¿Pechuga te refieres a pechuga? De pavo. De pavo. Pavo. Sería pechuga de pavo. Vamos con más cosas. También podemos tomar yogures, sí o no. Yogures. Que es muy parecido, pero no es igual a sopa. Sopa, yogur, sopa. Macarrones. Macarrones. Y los macarrones pueden ir con tomate. Bueno, y así, con color, ¿qué será? ¿Qué llevó ta mamá o papá a comida para que tenga color? ¿Sabéis cómo se llama? ¿Nunca viste a mamá abriendo un sobre, se botándole un coso de color así laranja a comida? Eso chamase azafrán, o colorante. Y es así, ¿vale? Azafrán. ¿Sí? Azafrán. Entonces era así, 12, ¿qué era? Azúcar. Os polviños azúcar, que son... muy bien. Así, pero que pica, ¿qué? Sal. Sal. Y así solo, a fariña, ¿vale? Que hacemos para las masas, ¿sí? Vale, entonces luego tenemos... Carne... Peixe, que igual que o peixe que veíamos con los animales. Peixe y verduras. Verduras. Como un dos. E a V de verduras. Verduras. Como a V, muy bien. Verduras, ¿qué más nos queda por ahí? Así. Ovos. Espaguetis. Ovos. Ovos, como si rompésemos. Patatas. Patacas. Patacas con este dedo, patacas, muy bien. Hay una cosa que os gusta a todos, pizza. Ah, bocata, sí señor, bocata, hamburguesa, hamburguesa, bocata, a ti te gusta, sí. Arroz, 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 croquetas, ensalada, empanada. Empanada. Como y ahora, como ya dijimos, moto. ¿O polos? Ah, polo puede ser. Normalmente, para no complicar, digo só galiña. Vale. También existe polo. Y para no complicar, decimos carne de pavo, carne de ovella, y nos referimos a cordero, claro. Carne de vaca, como a ternera, carne de porco. Vale. Vale. Y luego peixe, decimos peixe, só, porque eso ya es un mundo aparte.